Buenas noches, esto es Lork More, tecnología y redes sociales. Y como es costumbre, pasemos directamente a revisar algunos de los temas tendencia en Twitter el día de hoy. Hoy jueves se celebró por primera vez en la historia el Día Internacional de la Niña, que pretende hacer conciencia sobre el matrimonio infantil a nivel mundial. Los motivos para realizar un matrimonio entre y con menores de edad pueden ser diversos, sin embargo, en todos los casos se trata de una violación a los derechos de la niñez. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en México el incremento en el número de embarazos no deseados ha llevado a algunas adolescentes a contraer matrimonio a corta edad. En unas horas se dará a conocer el nombre del galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2012 desde la sede del comité en Oslo, Noruega. El obispo de Saltillo, José Raúl Vera López, defensor de los más desfavorecidos en el conflicto que libran fuerzas del orden y los cárteles de la droga en México, es uno de los favoritos de acuerdo a la televisión pública noruega. Previamente se hicieron en Estocolmo, Suecia, los anuncios del Nobel en las categorías de medicina, literatura, física y química. En la nota insólita, estudiantes del Massachusetts Institute of Technology diseñaron un particular chaleco para redes sociales que convierte cada me gusta de Facebook en un abrazo real. El proyecto Like a Hug luce como un chaleco negro ajustado, diseñado para inflarse cuando alguno de los amigos dé me gusta en una foto, video o actualización de estado en el muro de quien lo usa, para de esa manera sentir el cariño, consuelo, motivación o amor que sentimos cuando recibimos un abrazo. Un video surgido en Venezuela se viralizó muy rápidamente, como la mayoría de los videos que son protagonizados por menores de edad. En esta ocasión, un pequeño llora sin parar al enterarse que en las elecciones presidenciales de ese país, el ganador fue el presidente Hugo Chávez. Los mexicanos quieren un smartphone, o al menos es lo que indican las últimas cifras en nuestro país. Los teléfonos inteligentes tienen en promedio un 27% de penetración en México. Esta categoría es la más atractiva entre los usuarios con intención de compra de un celular en los próximos 12 meses. Entre los mayores atractivos de este tipo de equipos se encuentra que permiten acceder a todo un mundo digital con la conveniencia de la internet en todo momento. Los usuarios que comprarán un smartphone en un futuro cercano buscarán, además de la accesibilidad, concentrarse en los contenidos importantes y la posibilidad de tomar decisiones con base en las críticas de otras personas. Actualmente la computadora personal sigue dominando el mundo digital de los mexicanos, pero se estima que el mercado móvil seguirá ganando espacios hasta desplazarla. La experiencia móvil se ve enriquecida cada día a través de nuevas aplicaciones y es prácticamente tan dinámica como la experiencia desde una PC. Otra de las ventajas de los dispositivos móviles es que búsquedas y recomendaciones son personalizadas a tal grado que incluyen elementos como la ubicación, las rutas preferidas de traslado o la información local del clima. El público con mayor potencial para este tipo de dispositivos son los jóvenes de entre 19 y 24 años de edad. Los sistemas operativos más populares para este público son BlackBerry y Android, mientras que usuarios mayores de 25 años prefieren Windows y iPhone. Entre los usuarios menores de edad existe mayor dependencia de Wi-Fi, por lo que la mayoría comprará un smartphone en sistema prepago. Le invito a visitar el portal meganoticias.mx, un sitio donde encontrará información generada localmente en cada uno de los 25 megacanales a nivel nacional. meganoticias.mx, el valor de estar bien informado. Y esto es todo por el día de hoy. Nos vemos mañana con más Lork More. No se lo pierda, sigue haciendo sus recomendaciones.